Bueno, ba, egunon eta eskerrik asko etortzeagatik gaurkoan gizarte ekimeneko diru laguntzen berri emango dizuegu. Nere ondoan ditut alde batetik Carlos Alfonso, plangintzako, inbertsioetako eta prestazio ekonomietako zuzendari nagusia da. Eta bestetik June Polo, bera da Emauseko gizarteratze saileko koordinatzailea. Mila esker etortzeagatik. Eta, bueno, aurten Gipuzkoako Foru Aldundiak 1,2 milioi euro bideratu ditu gizarte ekimenei laguntzeko. Iazko deialdiarekin konparatuta 12% gehiago bideratu dugu. 150.000 euro gehiago eta horri esker 345 programa diruz lagunduko ditugu. Hau da, 2017an, baino 60 gehiago. Diru laguntza hauek, ezaugarri hauek dituzten erakundeei zuzenduta daude, irabazi asmorik ez dutenak eta ekintzak antolatzen dituztenak autonomia pertsonala sustatu eta babesteko, eta Gipuzkoako lurralde historikoan pertsona guztiak gizartaratuta egoteko. Como decía, este año la Diputación Foral de Gipuzkoa ha destinado en el plan de ayudas de iniciativa social 1.200.000 euros para estas ayudas. 345 programas van a ser subvencionados, 71 más que el año pasado en la convocatoria del 2017. Esto supone un incremento del 12%, en euros son 150.000 euros más con respecto a la convocatoria del año pasado. Estas ayudas de iniciativa social que sacamos todos los años están destinadas a entidades sin ánimo de lucro y que tienen por objeto, bueno, pues realizar actividades orientadas a la promoción y la protección de la autonomía personal. También la integración comunitaria de todas las personas dentro del territorio histórico de Gipuzkoa. Y bueno, como sabéis, desde que se ha puesto en marcha el Carrequín, el plan de inclusión social, en este tipo de ayudas, bueno, pues hay un apartado específico para ellas. Pasako diot hitza Carlos Alfonsori, berak zehaztasunak eman ditzan, ba, bueno, diru laguntza hauen inguruan. Zunean, Carlos, sakatu. Bueno, diru laguntza horiek lau lerrotan banatzen dira. Eta lehenengo lerroa, gizarte eta gizarte eskuartzeko programak egiteko lerroen bidez, 860.000 euro banatu dugu, 176 programen artean. Bigarren lerroan, prebentzioko eta sensibilizazioko programa egitekoen bidez, banatu dugu 450.000 euro, 85 programetan. Hirugarren lerroa, gizarte behar berrien eta gizarte arretaren inguruko ikerketa eta berrikuntza proiektuak egiteko lerroen bidez, banatu dugu 40.000 euro, 8 proiektuen artean. Eta azkenik, eta lerroi laugarrena berria da, zen normalki urtetikan behin onartzen dugun, ekipamentu edozteko diru laguntza, hau da, altzariak edo informatiko eta ikus entzunezko materiala edozteko, 50.000 euro banatu dugu eta eskaerak izan dira 76. Orokorrean, 145 programak laguntza eman diegun. Onuradun izan diren elkarteen artean, bueno, inguruan, aurten 131 elkarte izan dira, iaz baino 14 gehiago, eta ikus dezakezunez, ardia baino gehiago, ia, bueno, 81, desgaitasun eta mendekotasun ingurukoak izan dira. Gero beste multzo garrantzitsua izan da, Maitek esan duen bezala, gizarteratze arloa, eta gainontzekoak beste kolektiboetan eta beste arlotan banatuta daude. Bueno, estos son los datos estadísticos, que de alguna manera dan una
pues una visión de la magnitud o del volumen de las ayudas. Lo que pasa es que siempre nos preocupa que se quede todo en cifras, porque si tenéis ocasión de mirar todos los programas, la verdad es que ahí se ve la diversidad y la riqueza del tercer sector y de los programas que se han presentado. Lo que pasa es que resulta imposible ni en una rueda de prensa ni en una semana hacer ni contarlos, porque son 345, ni resumirlos. Pero bueno, como para que no os quedéis solo con las cifras, vamos a intentar, bueno, daros algunas pinceladas, pues para que podéis conocer de qué estamos hablando, cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos de cada una de las líneas. En la primera línea, la que os decía, los programas de intervención social, esos 176 programas, bueno, se nos ha ocurrido pues seleccionar algunos, los novedosos de este año, y algunos pues que sirvan un poco de reflejo de qué estamos hablando. Por ejemplo, un programa de acompañamiento afectivo a personas mayores solas de la Fundación Amigos de Mayores, o un programa de accesibilidad en redes sociales, documentos digitales e impresos para personas ciegas o con baja visión de APTES, otro programa de intervención en personas reclusas en riesgo de exclusión, otro de apoyo psicoemocional a familias con niños y niñas hospitalizados de larga duración, de la Asociación Sutani de Tolosa, un taller de aprendizaje del euskera y castellano a mujeres migrantes, o un programa de rugby inclusivo del Club Rugby de Hernani, o un programa de Donostia en Bici sin Edad, de la Asociación Edueno Osasuna. Como veis, pues son muy diversas, pero yo creo que refleja un poco, bueno, también la riqueza de estas ayudas. En la segunda línea, la relacionada con la sensibilización y, bueno, son charlas, jornadas, congresos, talleres, conciertos, campañas, publicaciones, concursos fotográficos, formaciones, hasta hay un pinchopote en temas de, bueno, diversidad, discapacidad, dependencia, igualdad y exclusión. Y en la tercera línea, la de los proyectos de investigación e innovación, prácticamente son todos nuevos, y por elegir uno, pues las que se titula las tecnologías de la comunicación en la estimulación cognitiva de las personas mayores y personas con Alzheimer. En la cuarta línea son 76, pero bueno, ahí son eso, compra, como os decía, de material informático, de teléfonos, bueno, de mobiliario, de lo que necesitan las entidades del tercer sector para realizar su actividad diaria. Y luego, otro aspecto que también queríamos destacar es que ya empezamos el año pasado y este año también se ha dado prioridad a los programas y proyectos relacionados con el Plan de Inclusión Social, el Elkarrekin 2016-2020. Como sabéis, el objetivo de ese plan es mejorar la atención y la situación de las personas en riesgo o en situación de exclusión social. Pero bueno, uno de sus objetivos es promocionar e impulsar proyectos de cohesión y activación inclusiva. Y por eso, el año pasado, como os digo, ya iniciamos y este año se ha ayudado económicamente a 56 programas que de alguna manera están relacionados con la inserción social. Y de entre todos ellos, hicimos la consulta al servicio y nos plantearon que, bueno, que uno que podía resultar interesante es el proyecto de Maus, el Carrequín Equiñes, que busca nuevas fórmulas pues, para lograr esa inclusión y esa inserción social. Y por eso tenemos hoy a June Polo, que es la que nos va a contar o explicar un poquito con más detalle de qué se trata. Bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik lehenengo, eta egunon. Bueno, Emause Gizarte Fundazioan elkarrekin plana ikusi genuenean, eta bueno, atzetik ere bagento zen, gizarteratze prozesuak egiteko beste modu baten bila, guk zentro gehienetan bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonak atenditzen ditugu, eta bueno, ikusten genuen guk zentroetan eta zerbitzuetan egiten genuen interbentzioa etzala nahikoak pertsona horiek gero bizitza normal bat egiteko, ez? Bilatu behar genituela beste formula batzuk pertsona horiek gizartera gerturatzeko. Eta okurritu zitzaigun lehen urtean elkarrekin ekinez programa garatzea, eta bueno, bertan egin genitu hiru esperientzia, bata Donostian, bestea Bergaran eta bestea Errenderian,
Eta esperientzia bakoitzean saiatu ginen, bueno, saiatu ez, parte hartu zuten gizarte zerbitzuak, bertako gizarte zerbitzuak, bertako gizarte eragile edo erakunde bat, eta bazterkeria egoera edo arriskuan zegoen talde osatu bat. Orduan, gure zeregina zen, hiru eragile horiek kontaktuan jartzea, eta hiru eragile eta pertsona horientzako esanguratsua zen ekintza baten bidez, ba, bueno, ba, esperientzia eta bueno, leku berri bat sortzea, ez? Hilabete batzuetan hiru esperientzia horiek martxan egontzian, ekintza horiek burutzen, eta bueno, ba, horremantzian beste era batetara emango ez liraketen bizipenak, esperientziak, ez bakarrik bazterkeria egoeran edo arriskuan zeuden pertsonentzako, baizik eta baita erakundeentzako ere. Hortik atera genun batak eta besteen kapazitateen elkarreko aitorpena egitea. Eta, bueno, baita ere kasu batzuetan detektatu dira pertsonengan behar berriak edo laguntza behar berriak. Eta hortik, bueno, ba, soluzio batzuk ere bilatzeko aukera eman dute espazio hauek, ez? Hiru ekintzak burutu dira, bueno, Bergarako kasuan zan Bergaran elkartzen zian gazte batzuk futbolean jolasteko, ostiralero elkartzen zian, eta esperientzia horren barruan bai parte hartu dutela, ba, Bergara mailan antolatzen zan futbol txapelketa batean. Ordura arte beraiek elkartzen zian ostiraletan futbolean aritzeko, baina hor gelditzen zan, mikroklima horretan. Eta bueno, txapelketa batean parte hartzea hori ere beraientzako esanguratsua eta garrantzitsua zan, eta bueno, ba, esperientzia horrek ere egin du herrian ikustea talde hori funtzionatzen duela eta talde hori irekita dagoela gazte, herriko gazte guztientzako, ez bakarrik bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzako. Donostiako esperientzia izan da Munton eguneko zentroko pertsonekin eta egin dute Saretuzeko erakundearekin, Saretuzek antolatu behartzun merkatu bat ekonomia solidarioan inguruan, eta gure taldeak egin zuen behartzuten merkadiontzako eskaparate bat bezala. Ordan gure taldeak egin zuen, dana adostu zuten nola izan behartzun diseinua zero minututik parte hartzen dute pertsonek. Orduan horrek ez egiten du, ba, bueno, beraiek sentitzea zerbaiten parte, ez? Eta Errenderiko esperientzia izan zen, bueno, guk joskintzako tailer bat egiten dugu Errenderiko udalaren diru laguntzarekin, eta elkartzen dira 8-10 bat emakume, gehiengoak atzerritarrak eta inongo sarerik ez dutenak. Orduan, beraiek elkartu zian Juneren Hegoak erakundearekin, eta Juneren Hegoak behartzuten ekitaldi bat egiteko, ba, bueno, ba, zenbait joku prestatzea, eta hauek ba, izan behartzuten telakin josita, eta bar, orduan, proiektu hartan elkarlanean egon zian. Eta gero azkenean egin zuten ba, bertako Errenderiko eskola batean, ba, ekitaldi bat lan hori aurkezten. Hiru esperientziatatik konklusioak oso positiboak izan dira alde guztietatik, eta bueno, guretzako ere iruditzen zaigu dela prozesu horiek garatzeko beste modu bat, eta iruditzen zaigu hildo zuzenetik goazela. Ezin ditugula egin interbentzioak eta prozesuak gizartetik at. Orain ikusiko dugun bideoan jasotzen dira guk prozesu honen ondoren jaso ditugun ikasketak, hausnarketak, klabeak, prozesu horiek nola parte hartze prozesu horiek nola izan behar duten. Eta orain deialdi diru laguntza hauen baitan tokatzen zaiguna da egin ditugun ikasketa guzti hauek gizartean maila desberdinetan ba, erakustea, konpartitzea, ze hau ezin dugu guk bakarrik egin, eta bueno, ba, guk irudikatu dugun modelo hori ba, zabaltzea.
Bai. ¿Cómo podemos favorecer la participación comunitaria inclusiva con diferentes agentes y colectivos de Gipuzkoa y facilitar la generación de vínculos y de relaciones? Desde MAUS, Fundación Social, en el marco de la iniciativa Elkarrekinez, hemos desarrollado 3 intercambios colaborativos de los cuales hemos extraído aprendizajes y conclusiones en común, en base a una metodología y la sistematización de las mismas. Con todo ello, queremos compartir algunas claves desde la experiencia y la vivencia colectiva. Y ahora volvemos a repetir hasta que alcancemos el punto. ¿Ah? ¿Habéis aprendido a hacer un triángulo equilátero? El tema a trabajar tiene que tener significado y tiene que ser significativo para las personas participantes. Los objetivos se deben definir de forma participada, a través de la escucha y la ideación colectiva en positivo, tanto hacia el grupo como hacia la comunidad local. Hay que ser flexibles si queremos que la gente participe. Hay que respetar tiempos, ritmos y espacios. Dar valor al aporte de cada persona y su contribución a los resultados colectivos es importante y asegurarnos que cada participante se sienta a gusto y reconocido en sus roles y aportes. Que la Administración avale, legitime y reconozca las iniciativas y procesos de participación comunitaria para la inclusión es un punto a favor. Debemos promover una dinamización que respete y favorezca la calidad de vida de todas las personas participantes. Un buen ambiente y un clima de cercanía nos ayudará a conseguir los objetivos y favorecerá la sostenibilidad de los procesos y el establecimiento de relaciones de confianza y de efectividad consciente. Estar atentos a las conversaciones y provocar nuevas ideas a realizar es otro de los puntos a tener en cuenta. El qué, quién, cómo, por qué y para qué. Preguntas que debemos contestar entre todas las personas participantes. Las respuestas pueden tardar en llegar. Y está bien. Hay que recordar que la iniciativa es corresponsabilidad de todos y todas, tanto en el proceso como en los resultados. La dinamización debe buscar un equilibrio entre animar, acompañar, motivar, situar tareas y el día a día del grupo, fomentar la comunicación, el diálogo, el buen ambiente, todo ello sin perder de vista los objetivos de la iniciativa ni las prioridades. La sistematización empodera y reconoce a las personas y los colectivos y el conocimiento construido. Pasamos de objetos de estudio a sujetos de estudio. ¿Qué mejor forma de dar continuidad a las iniciativas que a través de la búsqueda de alianzas y asociaciones en el entorno y en la comunidad? Hay que visibilizar este tipo de iniciativas. La planificación y organización deben ser realizadas por las personas participantes, siendo un elemento motivador, de reconocimiento y fortalecedor de las capacidades comunicativas.
Debagoienako esperientziaren inguruan, Bergarako esperientziaren inguruan markatu, Debagoiena telebistak erreportai bat egin du eta berak zabaldu du erreportai hori esperientzia konkretu horrekin. Eta Debagoienako web horrian ikusgai dago. Norbaitek ze hor pertsonak azaleratzen dute beraientzako zer dan esperientzia hori. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure Iune. Bueno, como os comentábamos anteriormente, este no es más que un ejemplo de los 345 programas que se van a subvencionar este año. Ha habido un incremento importante de programas a subvencionar y aunque ha sido en todos los ámbitos, ¿no? Ha habido más solicitudes. Lo cual es bueno, quiere decir que en Gipuzkoa se mueve, ¿no? Hay que señalar que donde más incremento ha habido es en el ámbito de la dependencia y de la discapacidad, ¿no? Hemos pasado en este ámbito de 64 programas en el 2017 a 81 programas este año. Contamos con 17 programas más trabajando en un ámbito prioritario para la Diputación Foral de Gipuzkoa, como es el del envejecimiento de la sociedad, ¿no? Aquí una y otra vez decimos que son dos los retos que tiene tanto la Diputación Foral de Gipuzkoa como la sociedad en general. Uno es el conseguir una Gipuzkoa más inclusiva, más igualitaria, de ahí que potenciemos todos los programas destinados a conseguir, ¿no? Dar un salto cualitativo en este ámbito, en el de la inclusión social de todas las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social o ya en una situación de exclusión social. Y por otro lado, el otro gran reto de la sociedad, diría yo, es el envejecimiento de la población, ¿no? Hoy en día ya contamos con el 20% de los municipios guipuzcoanos con su población por encima mayor de 65 años, ¿no? O sea, 38 municipios ya están en esta situación. Son 29.000 hoy en día las personas dependientes en Gipuzkoa y en el 2031 se espera que sean 39.000, con lo cual hemos establecido, como todas conocéis, una hoja de ruta para hacer frente a este envejecimiento de la población, una hoja de ruta que desde luego requiere la connivencia y el trabajo de toda la sociedad y todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, y este plan de ayuda a la iniciativa social es uno de ellos, pues ponemos a disposición de este trabajo, ¿no? Y aquí sí que adquiere un protagonismo especial el tercer sector y toda la sociedad civil organizada, ¿no? Porque, como decíamos, es un reto de la Diputación Foral de Gipuzkoa que desde luego no puede afrontar en solitario, y el tercer sector, el voluntariado y la sociedad civil organizada adquiere un papel muy importante. De ahí que 1.200.000 euros vayan destinados a subvencionar proyectos, iniciativas de sensibilización, de prevención y de trabajo en estos ámbitos, ¿no? Vamos año tras año reforzando este programa, dándole la importancia que tiene, y hoy Iune nos ha expuesto visualmente, ¿no? Uno de los proyectos para que os podáis hacer una idea y pongáis cara a este 1.200.000 euros a vuestra disposición. Galderak. Sí, la idea, hombre, se intentó hacer el año pasado, se eligieron Vergara, Donosti y Rentería con la intención de que fueran en zonas y en comarcas diferentes de Gipuzkoa, no nos daba para hacerlo en más. La idea de este año es hacer esa campaña de comunicación y de sensibilización a diferentes niveles, tanto con los técnicos profesionales en el área de inserción en la Diputación, a nivel de ayuntamientos, en la universidad, con otros agentes del tercer sector y otros agentes sociales y con la sociedad en general. Entonces, la idea es crear como una ficha, un modelo que se pueda,
que se pueda replicar nosotros o quien quiera ponerlo en marcha. Esteric. Con respecto a otro tema, ¿se esperan más subsaharianos? ¿Cómo está la situación? Ayer mismo han llegado 17 provenientes de Bilbao. Se esperan más, claro, se esperan más. Lo que no somos, no estamos en disposición de determinar cuántos más, ¿no? Lo que sí puedo decir es que hoy mismo, ya tiene lugar, todas las semanas. Hemos establecido una coordinación semanal, viendo un poco la necesidad de estar muy encima de este tema, ¿no? Y de ver la evolución que va teniendo, porque como decía la vez anterior que tuvimos también la oportunidad de contrastar este tema, la situación es muy cambiante y hay que estar muy alerta de cuáles son esos cambios. Tenemos una reunión semanal todos los viernes las instituciones para coordinar este tema. Hoy como viernes va a tener lugar esa reunión, en este caso hoy en Bilbao. Y estamos a la espera, pero evidentemente, por lo menos hasta mediados de octubre se prevé que la situación continúa así. Esperamos que repunte un poco, pero un poco a expensas de esa detección, ¿no?, desde el primer momento. Sí, lo que está detectado es que las aguas del estrecho van a permitir, sobre todo, una afluencia más masiva hasta mediados de octubre, pero, insisto, son previsiones, con esto trabajamos, pero estamos semanalmente muy atentos a las variaciones también de flujos y de itinerarios que se produzcan, claro. Sí, están abiertos los dos recursos, el de San Sebastián y el de... Sí, sí. Está abierto el de San Sebastián con 25 plazas, el de Irún con 20. Parece que de momento están dimensionadas, pero insisto, trabajamos para poder hacer frente a un incremento de llegadas también. ¿Y siguen siendo de tránsito? La sí, mayoría, ¿eh? Sí, la mayoría son de tránsito. ¿Listo? Mi escaso.